Con seguridad, todo español, residentes e incluso muchos de los estudiantes de castellano que hay en el mundo han escuchado alguna vez la frase «Te voy a poner mirando pa' Cuenca» o «Ponme mirando pa' Cuenca». Es imprescindible utilizar siempre «pa'» en vez de la preposición «para». Esta frase es importante utilizarla de manera veloz y confiriéndole el toque castizo obligatorio para que tenga el efecto deseado. Lo que significa o a qué hace referencia es ya menos conocido. Por lo cual, si no lo conoces, quédate con nosotros hasta el final y seguramente te ahorrarás algún que otro cachete por utilizar la frase inadecuadamente o hacer el ridículo con mapas y brújulas si alguien te dice «ponme mirando pa' Cuenca», importándole en ese momento a esa persona un comino donde se encuentra ubicada la ciudad de las Casas Colgantes y Patrimonio de la Humanidad desde el año 1996. Esta expresión sea «te voy a poner mirando» o «ponme mirando pa' Cuenca» hace referencia a una postura sexual concreta, a la denominada «del perrito» o, como diría un erudito, «de coito a tergo». ¿Pero qué tendrá que ver la ciudad castellano-manchega con esta compostura del fruir que diría Don Quijote? Bien, pues nosotros te lo desvelamos. La leyenda se establece en torno al año 1490, concretamente en el reinado de Juana I y Felipe I de Castilla. La corte, en esos momentos, estaba en Toledo. La antigua capital del reino visigodo, como es conocido, está en el centro de la península ibérica. A Felipe I, en base a la situación geográfica de la corte, se le ocurrió construir un pequeño observatorio astronómico a modo de torre. Desde él, con ayuda de los nuevos instrumentos de navegación, determinaría la dirección exacta de las principales poblaciones de España, ya que su esposa era la heredera legítima al trono de Aragón cuando su padre, Fernando el Católico, falleciera. El hermoso, sobrenombre por el cual era conocido el rey, era un mujeriego empedernido. No dudaba en serle infiel a su esposa Juana con cualquier mujer que se cruzara en su camino. Lógicamente, su esposa no lo soportaba, y con toda seguridad, estos acontecimientos agravaban aún más la enfermedad mental que tenía la hija de los reyes católicos, conocida ya entonces como Juana la Loca. El de Brujas, sabedor del nulo interés que la reina tenía por la ciencia, su observatorio, que en un principio era un lugar meramente dedicado para asuntos científicos y estratégicos, se fue convirtiendo en un lugar excelente para que el rey pudiera disfrutar a solas o en compañía de los placeres de su agrado, sin la molesta presencia de su esposa. El capellán de la reina era originario de Villaescusa de Haro, una población cercana a Cuenca. Este llevó a palacio a muchas cortesanas de poblaciones cercanas a la suya. Con tanta mujer de Cuenca en la corte, el rey, con total seguridad, tuvo que echar el ojo a más de una de esas jóvenes cortesanas. Por tanto, cuando el rey quería mantener relaciones con alguna de estas mujeres, simplemente le decía a la reina que le iba a mostrar el observatorio. Como la mayoría de sus amantes eran de Cuenca, la frase más utilizada por el rey a la reina era «subo con la dama al observatorio, que la voy a poner mirando para Cuenca». Y eso era precisamente lo que hacía Felipe el Hermoso, las ponía mirando para Cuenca. Los guardias del rey, mayoritariamente conquenses también, sabían sobradamente lo que iba a hacer el rey al observatorio. De esta manera, comenzaron a popularizar de forma burlesca esta expresión en los burdeles que visitaban. A partir de ahí, la cultura popular hizo de las suyas, teniendo la expresión una rápida difusión hasta nuestros días. Otra versión, menos novelesca y más castiza o cañí, señala la procedencia de la expresión de otra, concretamente de poner mirando a la Meca. Si pensamos la postura que utilizan los musulmanes en sus rezos en dirección a la Meca, comenzamos a acercarnos por analogía con la anteriormente citada posición sexual. Pero si a esto le añadimos que trazando una línea imaginaria entre Madrid y la ciudad del nacimiento del profeta Mahoma, la primera población importante que aparece en la trayectoria es precisamente Cuenca. Vamos, que si estás en Madrid antes de mirar a la Meca, hay que mirar a Cuenca. Este supuesto origen está muy bien para los de Madrid,
¿Pero qué sucede con los de Cuenca? ¿Tienen que utilizar visión periférica de 360 grados? Los de Cuenca deben seguir la línea imaginaria hacia la Meca y ante ellos aparecerá Valencia. Solución: te voy a poner mirando para Valencia. ¿Y los de Valencia? Aplicando la misma teoría y la misma línea, te voy a poner mirando para Ibiza. Al final, para no liar al personal, siguiendo esta surrealista teoría y siguiendo el mismo procedimiento, se puede poner mirando a cualquiera para Montevideo, Buenos Aires, Malabo, Tijuana, Santo Domingo, Medellín, Cuzco, Quito, etcétera, 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 etcétera. No se puede asegurar cuál de las dos versiones es la que dio origen realmente a la expresión, pero todo hace pensar que la leyenda novelesca tiene más visos de certeza que la surrealista línea imaginaria. Sea uno u otro el arranque de la expresión, lo más importante es que el dicho popular es tan famoso que hasta se han creado aplicaciones de smartphone para situar correctamente a las personas mirando pa' Cuenca. Incluso la famosa cadena de streaming Netflix en 2020 utilizó esta frase popular para el lanzamiento de su segunda temporada de la exitosa serie Sex Education. Pero por favor, no confundáis "te voy a poner mirando pa' Cuenca" con la otra expresión popular "un ojo mirando pa' Cuenca y el otro pa' Guadalajara", ya que no tiene nada que ver. Bueno, igual sí.